y muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro Facebook Live de la revista de Artritis y Reumatología y revista de Medicina y Salud Pública. Gracias a todos los que constantemente todos los martes se conectan a este Facebook Live para poder obtener información valiosa. De igual manera, gracias una vez más a todos los que dejan sus comentarios, hacen sus preguntas, dan sus sugerencias, pues porque es nuestro privilegio y es nuestro deseo poder llevarle a ustedes esa información tan valiosa y que sea de ayuda para que puedan obtener una mejor salud y calidad de vida. A los que no me conocen, soy la licenciada Wanda González Otero, soy nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio y durante estos pasados martes hemos estado hablando de esas recomendaciones nutricionales, de esos alimentos que debemos de evitar, de esas recomendaciones de ejercicio que debemos de realizar en pacientes con diagnóstico de artritis y condiciones reumáticas. Así que si usted todavía no los ha visto, les exhortamos a que vean estos pasados videos que hemos estado haciendo para que pueda hacer de su, ¿verdad?, de su beneficio y de su aprendizaje. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son esas meriendas saludables y vamos a poner en práctica el método del plato que hablamos el martes pasado, en el cual hicimos referencia a los diferentes grupos de alimentos. Así que vamos a estar utilizando eso que aprendimos de los diferentes grupos de alimentos para preparar una merienda que pueda ser saludable y que se adapte a nuestra rutina, ya sea nuestra rutina diaria, nuestra rutina laboral, o en el caso, por ejemplo, de hoy que estamos en un día festivo acá en Puerto Rico, pues estas son meriendas que pudiésemos inclusive llevar en un día de playa, en un día de campo, en un día quizás de disfrutar, ¿verdad?, de pasear y de hacer cosas que nos causen satisfacción, ¿verdad?, y que nos causen motivación. De igual manera, son recomendaciones de meriendas que también vamos a poder considerar al momento en que vayamos a hacer ejercicio, ya sea antes, ya sea durante o ya sea después de realizar la actividad. Es bien importante que sepamos que una merienda es una pequeña porción de alimento, ¿verdad? Es menor cantidad de lo que sería una comida regular. Y por lo general, las meriendas se pueden consumir ya sea en media mañana, ya sea en la tarde y o en la noche. Todo va a depender del plan de alimentación que tenga cada persona, de las calorías que tenga cada persona, y basado en eso se van a establecer esas recomendaciones de merienda. Las meriendas por lo general se realizan entre 2 horas y media a 3 horas después de cada comida. Por ejemplo, si yo desayuno a las 6 de la mañana, más o menos de 8:30 a 9, pudiese ser que me corresponda realizar esa merienda. Las meriendas tienen un aproximado de 150 a 200 calorías. Eso va a depender, ¿verdad?, de lo que usted tenga recomendado en términos de ese consumo de calorías al final del día. Pero eso es algo ya más individualizado. Pero de manera general, por lo menos son de 150 a 200. Se lo comento porque a veces vemos productos comerciales que quizás se mercadean como posibles meriendas, pero cuando vemos el total de calorías aportan 300, 350, 400 calorías. Y eso básicamente sería una comida, ¿verdad? Así que si usted está en proceso de control de peso o de mantener peso, pues esas meriendas no serían una opción. Ahora, si usted está en proceso de aumento de peso o si usted es un atleta, ¿verdad?, y realiza ejercicios extremos o ejercicios, ¿verdad?, que requieran esa cantidad de calorías, pues ahí sí sería una opción. Así que es bien importante que estemos evaluándolo. En este caso, se recomienda por lo menos que se puedan consumir de 2 a 3 meriendas en el día. Todo va a depender nuestro horario, según a qué hora nos levantemos, a qué hora nos acostemos. Siempre tratamos de no consumir nada pesado
¿verdad? Al menos 2 horas antes de acostarnos, 2 a 3 horas, ¿verdad? Y esto principalmente es en pacientes que quizás tengan diagnóstico de reflujo gastroesofágico o que padecen de mucha acidez o mucho malestar estomacal, pues tratamos de 2 a 3 horas antes de acostarnos no consumir alimentos, y es para evitar, ¿verdad?, que esos síntomas se puedan exacerbar. Vamos a tratar, dentro de estas recomendaciones de meriendas, de incorporar por lo menos de 2 a 3 grupos de los alimentos, que fue lo que hablamos el martes pasado. Y ya mismito vamos a estar hablando de ejemplos. Así que usted vaya buscando su lápiz, vaya buscando su papel, para que pueda anotar estos ejemplos. Y cuando hablamos de combinar grupos de alimentos, tenemos, por ejemplo, lo que sería quizás un farináceo con una proteína. Por ejemplo, una rebanada de pan con una cucharadita de mantequilla de nuez. O una rebanada de pan, y puede ser con una rebanada de queso bajo en grasa. Puede ser, ¿verdad?, diferentes maneras en que los podemos combinar. Bien importante, ¿verdad?, y a veces preguntamos si es obligatorio o si es necesario hacer las meriendas. Eso pues todo va a depender de cada persona, también depende de sus tratamientos médicos. Hay medicamentos que requieren el que sí se incorpore a las meriendas, y es para mantener ese control de los niveles de azúcar. De igual manera, pues las meriendas nos aportan energía, así que quizás si nos sentimos cansados durante el día, pues los alimentos son nuestra principal fuente de energía, así que quizás pues hacer estas pequeñas meriendas nos ayuden. En el caso de los niños, los adolescentes o los estudiantes, nos ayudan a mantener pues mayor concentración, mayor enfoque, a estar más alertas, lo cual pudiese ayudar en ese rendimiento académico. A veces pasa que nos levantamos, no hacemos el desayuno, seguimos todo el día sin comer y comemos cuando nos da hambre. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro es el órgano que más energía utiliza. Así que los alimentos es esa gasolina, ¿verdad? Es eso que le da energía a nuestro cerebro. Si nosotros no comemos, si no hacemos merienda, pues quizás podemos sentirnos aturdidos, podemos sentirnos con un poquito de confusión, con dificultad de enfocarnos, y quizás pues eso pueda afectar nuestro diario o nuestra ejecución en el trabajo o en nuestros quehaceres. De igual manera, las meriendas nos dan saciedad, ¿verdad? Así que nos ayudan a controlar porciones, y esto pues nos permite mantener un peso adecuado. No es lo mismo, por ejemplo, que yo desayune a las 6 de la mañana y no coma más nada hasta las 12, 1 de la tarde. Cuando llegue esa comida, yo voy a tener tanta hambre que quizás me voy a comer lo primero que vea, o quizás me voy a exceder en la cantidad de los alimentos. Así que el hacer esa merienda a media tarde nos ayuda, a media mañana, disculpen, nos ayuda a que cuando llegue esa próxima comida, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, tengamos un hambre, pero es un hambre que podemos manejar, ¿verdad? Que podemos quizás tomar decisiones correctas de qué voy a comer, de qué voy a seleccionar, y eso pues también de cuánto me voy a servir, como hablamos el martes pasado, que esa mitad del plato sean de vegetales, tener más control con esos arroces, esas pastas, esas viandas. Así que el hacer la merienda pues nos puede ayudar a cumplir, ¿verdad?, con ese control de esas porciones. De igual manera, nos ayuda a cumplir con esos requisitos nutricionales, ya que si hacemos meriendas adecuadas, balanceadas, nutritivas, pues nos van a estar aportando vitaminas, minerales, fibra, y ya hemos aprendido que las vitaminas, los minerales nos ayudan en los procesos antiinflamatorios. De igual manera, la fibra nos da saciedad, nos aporta, ¿verdad?, todo, nos evita que nos dé estreñimiento, nos ayuda a controlar los niveles de colesterol, de glucosa. Así que nos permite también cumplir con esos requisitos que tenemos en el día. En el caso de niños, adolescentes o jóvenes que todavía están en proceso de crecimiento y desarrollo, pues de igual manera las meriendas van a estar complementando esas comidas del día. Van a estar aportándole esas vitaminas y esos nutrientes que pudiésemos tener. En el caso, por ejemplo, de que usted haga ejercicio, pues es importante, si han pasado muchas horas,
que usted no ha comido, pues tratar, ¿verdad?, de quizás hacer una merienda antes de hacer nuestro ejercicio. Esto nos va a ayudar a tener más fuerza, más energía, poder realizar esa actividad física, pues, de una manera más adecuada, sin tener ningún tipo de debilidad, o que nos sintamos que no tenemos fuerzas y entonces nos sobreesforcemos. A veces nos hacemos los ejercicios en total ayuna o muchas horas sin haber comido. Y entonces, si no tenemos la energía suficiente para poder hacer esa actividad, pues a veces tendemos a sobreesforzarnos, nos obligamos a hacer un poquito más porque pensamos que pues no podemos, y la realidad es que no tenemos energía. Y ese sobreesfuerzo puede llevar a que nos lastimemos. Así que si usted, por ejemplo, identifica que, mira, quizás no puedo hacer ejercicio después de comer algo muy pesado, pues una pequeña merienda pudiese ser una opción. Algo bien importante para poder cumplir con las meriendas es que tratemos de planificarlas con anticipación. Algo que, por ejemplo, a mí me resulta es quizás el día antes tratar de dejar en envases ya, ¿verdad?, planificado la cantidad o las meriendas que me voy a estar llevando a la oficina. Así que en la mañana, una vez yo me levanto, yo cojo esos envases, los coloco en mi lonchera y me los traigo para la oficina. A diferencia de que si yo me levanto a pensar qué voy a merendar, qué voy a hacer, pues pudiese ser que no me lleve nada o pudiese ser que acoja lo primero que encuentre. Si usted está en su casa, la planificación como quiera les va a ayudar, ¿verdad? Pasó que durante este periodo en el cual pues tuvimos que estar todos en las casas, que en mi caso, ¿verdad?, me tocó quizás también trabajar por un tiempo en lo que era desde el hogar, pues el no hacer la planificación a lo mejor me llevaba que me levantaba del escritorio y quizás cogía lo primero que encontraba. Así que cuando de momento me di cuenta que no estaba cumpliendo con las meriendas que verdaderamente debía, pues entonces ahí empecé una planificación. Así que, ¿verdad?, no importa si usted trabaja fuera del hogar, si usted trabaja en su hogar, si usted simplemente, ¿verdad?, está en su hogar haciendo pues todos los quehaceres, esa planificación es bien importante, ¿verdad? Visualizar qué voy a merendar y quizás tenerlo ya envasado, pues también nos ayuda a mantener ese control. Así que para esto es importante utilizar envases que sean pequeños, envases que a lo mejor yo pueda colocar la cantidad que es lo que yo necesito. Ya aprendimos que la merienda va de 150 a 200 calorías. Así que en ese caso vamos a colocar en ese envase pues la porción que nos corresponde en esa merienda que vamos a estar realizando. De igual manera, si usted está en citas médicas, a veces pasa que quizás nos programamos de que la cita sea a una hora y quizás nos retrasamos y a lo mejor nos tocaba merendar, a lo mejor nos tocaba comer y de momento no teníamos nada en nuestra cartera o en nuestro bulto o en nuestro carro. Así que puede ser también una alternativa en momentos de citas médicas o de hacer diligencias del hogar, pues siempre llevarnos una merienda. Es importante ese balance, esa variedad, porque aprendimos que nos van a estar aportando diferentes vitaminas y minerales. Así que esa variedad que vamos a estar utilizando, que vamos a estar consumiendo, nos va a ayudar. En programas anteriores hemos hablado de los suplementos y han preguntado si son recomendados o no son recomendados los suplementos multivitamínicos. Y yo siempre les comento que la clave está también en esa variedad de alimentos. Los alimentos van a ser complemento y cada alimento nos aporta diferentes vitaminas, minerales, antioxidantes que nuestro cuerpo necesita. Así que es bien importante. Cuando hablamos de merienda, vamos a tratar de evitar o limitar el consumo de estos productos azucarados. Ahí tenemos las galletas, tenemos los bizcochos, las donas, los dulces, los productos de repostería, todos estos tipos, ¿verdad?, de alternativas que a veces encontramos que son accesibles, pero no necesariamente son las que recomendamos para nosotros. Y hemos aprendido que el exceso de azúcar nos causa inflamación, nos causa dolor, así que tenemos que limitar el azúcar.
Así que vamos a tratar de evitarlo. Cuando busquemos ese alimento, vamos a tratar que en esa etiqueta nutricional no nos aporte más de 6 gramos de azúcar. Si es menos de 5 gramos, muchísimo mejor. Y, ¿verdad? En futuro Facebook Live vamos a estar aprendiendo cómo leer esa etiqueta nutricional para que podamos seguir haciendo esa selección adecuada. Pero por ahora, ¿verdad? Recuérdense, en la parte que diga azúcar o sugar, vamos a tratar que tenga menos de 6 gramos. Si es menos de 5, mucho mejor. Vamos también a evitar alimentos que sean altos en sodio. El sodio nos lleva a una retención de líquido, nos lleva también, ¿verdad?, a descontrolar nuestros niveles de presión arterial. Nos compromete a nivel cardiovascular. Así que alimentos que pueden ser altos en sodio, tenemos las papitas, estas papitas saladas, estas papitas de bolsa, las galletas saladas, las nueces saladas. Hemos hablado en otro Facebook Live de la importancia de las nueces y hemos hablado que son ricas en ácidos grasos antiinflamatorios que también ayudan a nivel cardiovascular. Pero si me como las nueces con sal, pues ya ahí, ¿verdad?, estoy añadiéndole un componente que no nos hace bien. Así que vamos a evitar todos estos productos que sean altos en sodio. También vamos a limitar el consumo de bebidas azucaradas. Y ahí tenemos los jugos, aunque me diga orgánico, aunque me diga 100% natural. Tratar de evitar el consumo de jugos, tratar de evitar las bebidas carbonatadas, tratar de evitar todos estos tipos de bebidas que en su proceso de preparación le añaden azúcar. Y vamos siempre a preferir el agua. Muchas veces, ¿verdad?, se nos hace difícil incorporar el agua en nuestras comidas. Pues quizás una alternativa es utilizarla o consumirla con cada comida y cada merienda. Las meriendas las vamos a acompañar con agua, no con jugos ni con bebidas azucaradas, porque ya sabemos lo que nos hace el azúcar. Tenemos también las alternativas de las frutas y los vegetales como opciones de merienda. Hemos hablado que los vegetales deben de ser una parte integral en nuestra alimentación siempre y cuando los tengamos disponibles y vamos a consumir aquellos, ¿verdad?, que nos gusten o que toleremos. Pero los vegetales pudiesen ser alternativas que pudiésemos incorporar en las meriendas. Por ejemplo, tienen las zanahorias pequeñas o las baby carrots, ¿verdad?, que son las chiquititas, y esas quizás pudiésemos complementarla con un guacamole. Y ahí en la zanahoria tenemos vitamina A, que es antioxidante, ayuda a nuestro sistema inmunológico. Tenemos el guacamole, ¿verdad?, que viene del aguacate, que tiene ácidos grasos que son antiinflamatorios, y eso puede ser una alternativa de merienda y cumplimos con el total de las calorías. De igual manera viene el hummus, ¿verdad?, que es a base de garbanzos, también puede ser una alternativa. Hay personas que les gusta lo que es el apio o el celery, pueden ser opciones también que podemos utilizar como merienda con estos diferentes ¿verdad?, componentes, quizás con mantequilla de maní o mantequilla de nuez. Así que vemos cómo podemos ir incorporando los vegetales como parte también de nuestras meriendas. Vamos a tratar de enfocarnos en el consumo de cereales integrales. Y cuando hablo de cereales integrales, es aquellos que en la etiqueta nutricional me indiquen que aportan más de 3 gramos de fibra. A veces dice integral, a veces dice que, ¿verdad?, que vemos que tiene semillitas o vemos que es oscuro, que es marrón y pensamos que es que tiene mucha fibra. Y no necesariamente ese alimento aporta 3 gramos de fibra o más. Para que un alimento nos aporte fibra, debe de tener más de 3 gramos. Así que podemos utilizar cereales integrales. Y ahí tenemos, por ejemplo, el pan integral, tenemos las galletas de avena, tenemos cereales secos, altos en fibra, que pudiesen ser alternativas que pudiésemos también complementar. Tenemos el grupo de los lácteos. Ahí, por ejemplo, pudiese ser yogur, que sea sin grasa y quizás el tratar el que es solito yogur, el que es plain, que no tiene estos sabores o estos azúcares que les añaden, que sea reducido en grasa en caso de que usted sea intolerante a la lactosa
puedes seleccionar uno que sea libre de lactosa, o al momento hay variedades de yogur que son a base de plantas, a base de leche de almendra, a base de leche de soya, que también es una alternativa, y el yogur nos aporta calcio, nos aporta vitamina D, y ambos son necesarios en nuestra salud ósea, así que pudiésemos utilizarlo. También están lo que son los palitos de queso, en caso de que optemos por el queso, pues que sea también reducido en grasa. Tenemos lo que es la leche como alternativa, o tenemos las bebidas como la bebida de soya, la bebida de almendra, que de igual manera lo pudiésemos incorporar como alternativas de merienda. Es importante que tratemos, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar, como les mencioné, que siempre leamos esa etiqueta nutricional. De igual manera, procurar hacer estas modificaciones e irlas adaptando poquito a poco. Cuando hagamos nuestras meriendas, vamos a tratar de evitar hacerlas mientras estamos viendo la televisión, mientras estamos en la computadora, mientras estamos en el celular o en cualquier distractor, porque esto nos puede llevar a excedernos en las porciones, a comer de más. Así que para eso es importante el envase en el cual almacenamos nuestras meriendas. De igual manera, utilizar quizás tazas de medir, cucharas de medir, para de esa manera poder tener un mejor control. Vamos entonces a evaluar, ¿verdad? Ver cuáles son sus preguntas para poder ir aclarándolas en esta recomendación de lo que son las meriendas saludables. Tenemos a Diana, que menciona: buenos días. En cuanto a la generalidad en los tiempos de comida, si desayunas a eso de las 4 de la mañana, ¿en qué hora me recomienda hacer una merienda antes del almuerzo? En ese caso, ¿verdad? Eso va a variar según los turnos, a veces que son rotativos. Hay veces que hay personas que trabajan en las noches, así que ahí más o menos se adapta a las comidas. Tratamos de que por lo menos de cada 2.5 a 3 horas haríamos esa merienda. Claro está, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Diana, que nos pregunta, si ella desayuna a las 4 de la mañana, quizás esa merienda le tocaría de 6:30 a 7. Pudiese ser el caso, y dependiendo si hay muchas horas entre comida, que quizás podamos hacer una doble merienda. Me explico, quizás a lo mejor su hora de almuerzo es a las 12, por decir un ejemplo, y desayuno a las 4 de la mañana, pues quizás de 6:30 a 7 pueda hacer una merienda, y quizás luego, más o menos como a las 10, pudiese hacer otra pequeña porción de merienda, y a las 12 hacer su almuerzo. Es para de esta manera tratar de evitar estar tantas horas sin comer. Así que eso todo va a depender. Y cuando se trabaja, por ejemplo, el plan de alimentación, en cada persona se toma en consideración lo que son las horas de comida, las horas laboral, y basado en eso se establece esa distribución de calorías en las diferentes comidas. Esto también puede pasar, por ejemplo, en personas que salgan tarde del trabajo, que salgan quizás a las 7, 8 de la noche, pues quizás a lo mejor almorzaron a las 12, hicieron una merienda más o menos de 2:30 a 3, pero no llegan a su casa hasta las 8 de la noche. Así que quizás, si no tienen la accesibilidad de comer en su área de trabajo, pudiesen hacer una pequeña merienda antes de llegar a su casa, quizás a las 6:30. Así que eso todo se va a adaptar. Lo importante es tratar de mantener ese control, y que la selección de esa merienda que vamos a seleccionar, pues sea una bajita en azúcar, baja en grasa, con las recomendaciones que mencionamos. Lucía pregunta: buenos días, licenciada, encantada de saludarle, muchas gracias igual. ¿Qué tipo de quesos es recomendable consumir si se tiene, aparte de osteoartritis, intolerancia a la lactosa? Muchas gracias. Al momento, ¿verdad?, vienen quesos que son libres de lactosa, que pudiesen ser una alternativa. De igual manera, vienen quesos que son a base de plantas, ¿verdad?, que en ese caso hay quesos que son a base de leche de almendra, de leche de soya, que eso pudiese ser una alternativa. En caso de que usted los utilice y como quiera identifique intolerancia, o quizás, ¿verdad?, no sean pues de su agrado, pues pudiésemos obtener el calcio y esa vitamina D a través de otros alimentos, como les mencionamos. Pero eso pudiese ser una alternativa que pudiésemos utilizar.
Camila pregunta, buenos días, licenciada. Yo consumo mucho maní, pero he oído muchas opiniones divididas acerca del consumo del maní por tener propiedades inflamatorias y porque puede aumentar el colesterol malo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias, Camila. En el caso, ¿verdad?, del maní, el maní, al igual que los diferentes tipos de nueces, sí nos aportan ácidos grasos, ¿verdad?, que son de beneficio a nuestra salud cardiovascular, así que no necesariamente está relacionado a aumentar el colesterol malo, sino en todo caso nos puede ayudar a aumentar lo que se conoce como el colesterol bueno, que es el HDL, ¿verdad?, por sus propiedades en términos de esos ácidos grasos que son, pues, de beneficio para nuestra salud cardiovascular. El maní muchas veces se considera como un alérgeno, así que hay personas que pudiesen tener cierta intolerancia y quizás tener una reactividad o desarrollar quizás un proceso de inflamación, pero realmente no es algo que pueda aplicarle a todo el mundo, porque pues sí, al igual que las nueces, tiene propiedades que sí pueden ser antiinflamatorias, pero es bien importante que en ese caso pues cada persona monitoree cómo se va sintiendo, y esto es algo que siempre, ¿verdad?, me gusta mencionar, y es que mantengamos ese registro. Y más si estamos empezando a hacer cambios en la alimentación, porque quizás a lo mejor antes comíamos regularmente y ahora en estos cambios y modificaciones es que podemos identificar qué me hace bien o qué me da dolor. Así que en estos procesos de cambio, monitorear qué alimentos estamos tolerando, cómo nos vamos sintiendo, y si usted identifica que consumirlos le genera inflamación, pues automáticamente tratamos de evitarlo. Pero no es algo, ¿verdad?, que yo diría que le aplica a todo el mundo, así que tenemos que evaluar en individual. Licenciada, la cantidad de merienda varía con la edad, es decir, que si los niños requieren más merienda que los adultos. Gracias, Nicolás. En el caso de los niños, lo que pudiese ser es que a lo mejor las calorías sean un poquito más, ¿verdad?, dependiendo su etapa de desarrollo, su edad, su estilo de vida, si practica deportes, quizás pudiese ser que el total de calorías en esa merienda sea un poquito más, que no necesariamente sean 100, 150, pero eso todo va a depender. De igual manera, aplicaría, como mencionamos ahorita, si ese niño pasa muchas horas en su escuela, tenemos que tratar de asegurarnos que en esa lonchera o en ese bulto enviarle la cantidad de meriendas para el tiempo en que va a estar. De igual manera, yo siempre les recomiendo enviarle una adicional, porque a veces pasa que ese día surgió algo y se quedan más tiempo en la escuela, o surgió algo y después tienen una cita médica. Así que siempre añadirle una adicional. Dependiendo la edad, pues están en crecimiento y desarrollo, así que están en constante necesidad de energías y de nutrientes que se las vamos a dar a través de los alimentos, las comidas principales y las meriendas. También es bien importante, yo siempre les recomiendo que en esa lonchera o en ese bulto siempre le incluyamos botellas de agua, ¿verdad? Ya sea estas botellas reciclables, ya sea algún termo, pero muchas veces veo las loncheras que lo que tienen son jugos, y ya hablamos que realmente el jugo nutricionalmente no nos aporta fibra. Es una bebida alta en azúcar, aunque sea natural, así que tratamos de limitarlo. Quizás usted puede ir adaptando estos hábitos a sus niños y quizás enviarle un solo jugo y el resto que sean botellas de agua, e ir haciendo poco a poco esa transición. También es algo que nos podemos aplicar nosotros los adultos. Si siempre acostumbramos a llevarnos bebidas azucaradas, pues tratar de ir bajando la cantidad, quizás no eliminarla de cantazo, sino disminuir la cantidad y aumentar el consumo de agua, ¿verdad? El fin de las modificaciones es que sean hábitos que podamos mantener siempre. No son hábitos que de momento lo eliminé todo de cantazo y me sentí tan restringido que entonces de momento como, ¿verdad?, sin control. Es irlo adaptando poco a poco, y en la medida en que nos vamos sintiendo bien, pues estos hábitos van a ser parte de nuestro estilo de vida. Así que es algo que vamos a ir haciendo poquito a poco y que vamos, ¿verdad? Y no es
esto no es algo exclusivo de quien me está viendo, ¿verdad? O del paciente. Esto es algo que se adapta a todos en la familia, a todos en el hogar, porque al final, pues, esto es cuidado, esto es prevención y esto es calidad de vida. Así que bien importante que vayamos haciendo, ¿verdad?, estas modificaciones. Una vez más, les doy las gracias a todos los que se conectan. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Son de gran valor para todos los que estamos viendo este Facebook Live. Les exhortamos, esto se queda grabado en nuestra página, así que pueden compartirlo para que sea de beneficio para otras personas. Así que una vez más, gracias por sacar este ratito de la mañana y poder compartir con ustedes esta valiosa información. Nos estaremos viendo el próximo martes, así que tengan un excelente día.